Ver a Kate Middleton en el gran día de su boda le demostró a Chelsea Devie que no quería vivir la vida de un miembro de la realeza y la impulsó a romper con Harry para siempre. Esto es El Ático, suscríbete, bienvenidos, te lo contamos. El príncipe Harry tuvo una conversación que le cambió la vida a Kate Middleton después de su boda real, dice la revista Marie Claire en su versión en inglés. Estaba tan lleno, loco, aterrador e incómodo. Se sinceraba Chelsea Devie, al parecer, cuando fue testigo de la increíble boda de William y Kate. A pesar de que puede haber parecido un cuento de hadas de la vida real para la mayor parte del mundo, la boda del príncipe William y Kate Middleton fue una aterradora llamada de atención para la novia del príncipe Harry, Chelsea Devie, que tomó la decisión de no comprometerse jamás con el hijo pequeño de Carlos y Diana de Gales. Aunque ella y Harry no estaban juntos en ese momento, recordemos 2011, Chelsea Devie fue invitada a la boda porque había sido una amiga cercana de la familia real durante mucho tiempo. Y según el biógrafo e historiador real Robert Lacey, ver a Kate en el gran día le demostró a Chelsea que no quería vivir la vida de un miembro de la realeza y la empujó a romper con Harry para siempre. La boda del príncipe William y Kate Middleton en 2011 parecía un cuento de hadas de la vida real, al menos para muchísimas personas, claro. Para otros parecía una bola gigante de estrés que debían evitarse en sus propias vidas a toda costa. De todos modos, le parecía así a una persona, Chelsea Devie, la novia intermitente de toda la vida del príncipe Harry, o una de ellas. O quizá una de las más conocidas, pero no la única. Harry y Chelsea no estaban oficialmente juntos cuando Will y Kate se casaron, pero ella todavía estaba invitada a las festividades como alguien cercano a la familia real. Aparentemente, ver a Kate en ese fatídico día fue el último clavo en el ataúd de la proverbial relación en lo que a Chelsea se refería y la impulsó a tener una conversación muy difícil con Harry después. En Batalla de Hermanos, el experto de la realeza Robert Lacey escribe que poco después de la boda de los actuales duques de Cambridge, Chelsea sentó a Harry para tener la gran charla sobre el fin de su romance para siempre. En 2011, después de más idas y venidas, dice Marie Claire, finalmente decidió ir y fue irónicamente la gran y gloriosa boda de Kate y William esa primavera lo que lo hizo por ella, escribió según The Mirror. Según una amiga, le dijo a Harry que nunca podría hacer los sacrificios que había visto hacer a Kate, particularmente cuando se trataba de moldear su vida alrededor de la atención incesante de la prensa. Y como todos ya se imaginan, no solo era y es la prensa, aunque en la actualidad todo eso ha cambiado mucho debido a las apariciones online, por lo que todos sabemos, pero Kate tuvo que lidiar con la familia y la corona más compleja de Europa y también la más expuesta mediáticamente, algo que la duquesa ha convertido en un triunfo personal a base de voluntad, inteligencia y saber hacer sin importar el sacrificio que hubiese de por medio. Según el informe del Mirror, Chelsea Devie luego describiría la boda real como tan completo, tan loco, tan aterrador y tan incómodo. Otra biógrafa real, Angela Levin, también descubrió la reacción de Chelsea a la boda real de Will y Kate en su libro Harry, conversaciones con el príncipe. Una amiga reveló que ver la enormidad y la pompa del día convenció a Chelsea de que ella y Harry habían hecho bien en separarse, escribió según The Mirror. Aunque tenían mucho en común, ella vio claramente que debido a que provenían de mundos diferentes, nunca podría haber funcionado especialmente porque valoraba su privacidad y la protegía con muchísimo cuidado. Obviamente, todo salió como se suponía, dice Marie Claire, o mejor dicho, como era de esperar,
por la personalidad de Harry, ya que el príncipe luego encontró a su alma gemela, Meghan Markle, y Chelsea definitivamente también siguió adelante con su vida.